Anabela con información, Sebastián, buen día. Buen día, una información positiva, alegre, o que tiene que ver con la lucha permanente y de personas que te hacen seguir adelante todos los días y no bajar los brazos, que es la gente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y sobre todo quien es su máximo referente, el negro Ramón Ábalos, para todos nosotros los que lo conocemos, el negro. Ayer se cumplieron 75 años de esta lucha que inició en el año 1937, en la lucha para que no se extraditara o se corriera a los extranjeros que habían llegado a nuestro país, se los persiguiera políticamente. En esa lucha nació la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. También se profundizó con cada una de las dictaduras militares y sobre todo con la del año 1976, que duró hasta el 1983. Y ayer en conversaciones en las escalinatas de un lugar habitual donde lo podemos encontrar al negro, la escalinata de los tribunales federales en una jornada más de audiencia, que luego vamos a decir la crónica de lo que ocurrió, charlamos un poco con él acerca de si nos puede hacer un balance de estos 75 años de lucha, sobre todo 75 años de lucha después de lo que ocurrió en el año 1976, y este era el balance que ayer Ramón Ábalos hacía en las escalinatas de los tribunales federales. De la dictadura del año 76, bueno, con todos los que ya sabemos lo que significó todo eso. Y en este momento, de esa lucha fundamentalmente para saber qué es lo que estaba ocurriendo con los compañeros que eran desaparecidos, con los compañeros que eran torturados, los exigidos a exiliarse. Toda esa lucha en este momento para nosotros tiene un momento destacado desde el punto de vista de haber conseguido que realmente el Estado, que fue el factor fundamental de esa represión, ¿no es cierto?, tome la rienda en otro sentido, totalmente opuesto en cuanto a que se están haciendo los juicios para que de una vez por todas, ¿no es cierto?, los que fueron responsables de ese exterminio de compañeros, de luchadores populares, en este momento se está dando con los juicios que se están llevando en todo el país, especialmente en Mendoza. Así que para nosotros, en un balance inclusive total de que todos estos 75 años es positivo. Bien, era Ramón Ábalos, referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y también Ramón se nos contaba cuál es la lucha permanente más allá de la defensa irrestricta de los derechos humanos y las violaciones en torno a la democracia. Esto era lo que, para finalizar, Ramón nos decía. Y nosotros estamos mirando, ¿no es cierto? Siempre se ha mirado la Liga también, ha tenido muy en cuenta que parte de la lucha por la dignidad y la vida de los argentinos ha sido también la lucha por el trabajo, por el salario, por la educación, por la cultura, inclusive el ocio. Es decir, que el trabajador 15 días, 20 días en el año tiene que tener también la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomarse unas vacaciones. El conjunto de esos derechos fundamentales para la dignidad del ser humano, ¿no es cierto?, sigue vigente. También es la pelea también de la Liga en este momento. Bien, así pasaba Ramón Ábalos, referente de la lucha por la defensa de los derechos humanos en el 75 aniversario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Nada más resta decir que para todos los que quieran interiorizarse un poco más y colaborar con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, lo pueden hacer en la calle Corrientes 1785, segundo piso, departamento C. Eso es todo lo que tenemos para decir en torno a este festejo que tuvo ayer varios epicentros, la marcha de las madres en los tribunales federales y también finalizamos anoche en la casa de Ramón. Muchas gracias, Sebastián Anabela, con su informe. 7 de la mañana, 51 minutos. Seguimos.